Muy buen día. Me da mucho gusto saludar a toda la gente de Milpalta. Agradecer, por supuesto, la anfitrionía del jefe delegacional. Saludar a la representación de los comuneros, de las comunidades, por supuesto, de esta zona de la Ciudad de México. Agradecer también la presencia de la Secretaria de Cultura del Gobierno Federal, a la diputada Muguel también, saludarla y reconocer toda la tarea que se está haciendo en esta zona del sur de la Ciudad de México. A mis compañeros de gabinete ampliado, me da mucho gusto saludarlos, y también a Yolot. ¿Por dónde está el papá de Yolot? ¿Anda por acá? Allá. Me da mucho gusto saludarlo porque le preguntaba yo que si había estudiado acá y me dice que usted le está enseñando, así que lo felicito. Qué bueno, lo felicito. Una gran labor con ella. Muchas felicidades. Bueno, pues a diputados, a todos los que nos acompañan el día de hoy, qué bueno, es una muy buena noticia para Milpalta. Este es un proyecto que lleva, como ya hemos venido platicando aquí, pues varios años. Me dio mucho gusto advertir el entusiasmo con que Yesenia nos platicaba de todo lo que se hace aquí. Es verdaderamente una gente que estaba comprometida porque se emocionaba de ir mostrándonos cada uno de los talleres y de pasar de un espacio que era de 600 metros en un edificio compartido a este que es el lugar de ustedes, el lugar de Milpalta, su faro de cultura. Qué bueno que se siga invirtiendo aquí, a los maestros de Milpalta también, a los jóvenes de Milpalta. A veces se dice, es que allá está muy lejos, es que Milpalta está muy lejos. Y se piensa que las inversiones se tienen que hacer solamente en el centro y solamente en la zona céntrica de la Ciudad de México. No, acá se requiere mucho la cultura, aquí se requiere la inversión. Aquí agradecemos a Meraki por confiar en la Ciudad de México y por invertir en la Ciudad de México. Esta es una inversión aproximada de 37 millones de pesos, de los cuales buena parte tiene que ver en esta tarea conjunta entre el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal y, por supuesto, el apoyo y el compromiso que ahora ha generado el jefe delegacional para seguir apoyando Milpalta. Yo estoy seguro también que la diputada Muguel estará apoyando estas tareas y que los diputados acá presentes estarán apoyando las tareas propias de este desarrollo. Hay un compromiso de invertir, porque este teatro pues debe tener obras, tenemos que incentivar para que vengan y se presenten obras aquí, la verdad quedó fantástico, yo no sé qué les parezca a ustedes, pero está muy digno este teatro como para presentar cualquier obra de las que hoy tenemos en la Ciudad de México y que se sepa que aquí pueden venir a presentarse. A veces andan buscando dónde puede haber un teatro. Aquí hay un teatro y aquí puede venir la cultura directamente hasta Milpalta. Vamos a seguir apoyando pues estas tareas, vamos a seguir apoyando los faros. Es fortalecimiento de tejido social, es para la gente de Milpalta. Hay un compromiso de inversión aquí, Eduardo, para impulsar todas las tareas del faro. Hay una cantidad que se va a destinar, que desde el gobierno central también vamos a estar apoyándolos a ustedes para todo lo que se va a hacer aquí. Yo platicaba con Meraki y mira, veíamos la parte de cartonería y a mí me gustaría poder exhibir alguna de estas piezas allá por el Zócalo, quizás hasta en Bellas Artes podría ser, Meraki, en el espacio de Bellas Artes, que se conozca, verdaderamente están preciosas las piezas que acabamos de ver. Hacemos unas piezas grandes y la gente las va a disfrutar mucho. Y con los globos de Cantoya también. Hagamos algo para presentarlo ahí en el Zócalo, para que la gente lo vea, para que vea lo que están haciendo ustedes. Pues aquí hablamos de inversión, hablamos de rediseño, hablamos de un edificio moderno, hablamos de poder convocar a jóvenes, a niños, a niñas, a sus familias y hablamos de maestros con muchísimo talento.
a toda la familia de Los Faros los felicito. Aquí se van a realizar talleres muy importantes que más que nada van a estar fortaleciendo esto que es a la gente de la Ciudad de México. Hoy tenemos mucha cultura aquí, mucha cultura en la ciudad, y debemos de seguir por ese camino, que es el camino del desarrollo de toda la ciudad, no solo de algunas zonas de la ciudad. Ayer entregábamos apoyos a los campesinos de acá, de Milpalta, algunos apoyos en la medida de lo posible. Ahora sé, y espero que estemos en sintonía con la comunidad, con los representantes comunales, con el jefe delegacional, que también queremos traer el proyecto del Hospital de las Emociones para los jóvenes. Esto que ha ayudado tanto a tantos jóvenes de la ciudad, aquí en Milpalta, para que no tengan que ir hasta allá, hasta Iztacalco, porque luego van gente de Milpalta hasta allá y les toma horas llegar hasta allá. Entonces, los vamos a traer aquí. Es un compromiso que tenemos y que tengo yo con la gente de Milpalta. Todo el equipo estará trabajando para que aquí tengan también este servicio que es de la Ciudad de México. En breve lo estaremos también inaugurando, ya verán pronto, este trabajo con el Instituto de la Juventud, sede Milpalta del Hospital de las Emociones. Van a ver qué beneficio trae para la comunidad y para sus hijos. Y otra inversión importante que habrá por esta zona sur es una inversión que tiene que ver con la salud. Lo platicaba yo ayer. Una inversión que tiene que ver con un hospital que va a ser uno de los más grandes de la Ciudad de México para toda la gente de esta zona, que se pueda abocar a que la atiendan y a que no tenga que ir a hacer esos grandes recorridos hasta el centro de la Ciudad de México. El desarrollo ordenado, el desarrollo con un crecimiento sostenido para toda la gente y el beneficio de la comunidad, el respeto a sus tradiciones, el respeto a sus pueblos. Esa es la línea que vamos a seguir trabajando y que vamos a seguir impulsando. En la Constitución de la Ciudad de México ha quedado garantizado ya el derecho a la cultura. Tenemos el artículo 8 en donde se habla de ciudad educadora y de los derechos culturales. Y ahí efectivamente está entre algunos de estos derechos ejercer las propias prácticas culturales, las de ustedes, ejercerla en espacios colectivos que se construyan como este, en espacios independientes, comunitarios de arte y de cultura. Me parece que es un gran logro que hoy tengamos un faro más en la Ciudad de México, que lo estemos haciendo en sintonía con esta nuestra primera constitución, la primera constitución de los habitantes de la Ciudad de México, ya no Distrito Federal, de la Ciudad de México, de su Ciudad de México, de nuestra Ciudad de México. Que viva el faro de Milpalta, que viva toda la gente de Milpalta y que sea por el bien de la cultura de todos ustedes, sus hijos y por supuesto de todos los que disfrutamos de esta ciudad y que estamos tan orgullosos de tener comunidades como la comunidad de Milpalta. Felicidades, enhorabuena por este faro para todos ustedes.